Bueno, pudieron recuperarse. Después de tres partidos llegó la segunda victoria y lo más importante es que más allá del resultado, el equipo jugó como para ganar. Sí, como decís, necesitábamos volver a ganar rápido y creo que en el balance general del partido fuimos superiores a Chacarita y conseguimos el triunfo justamente. Bueno, en el final Chacarita fue a buscarlo. Obviamente el descuento les dio vida. Quizás no tuvieron la contundencia para resolverlo antes y sufrir menos, ¿no? ¿Pasó por ahí la lectura del juego? Sí, creo que hicimos durante todo el partido lo que teníamos que hacer. El primer tiempo sacamos una buena diferencia de 2 goles y en el segundo tiempo, en los primeros 15 minutos, generamos 3-4 situaciones muy claras para poder cerrar el partido ahí. Y bueno, y después pasa lo que pasa, cuando no, obviamente no cerrar los partidos, teniendo muchas situaciones claves, por ahí lo termina sufriendo. Ellos prácticamente no llegaron al arco, solamente con un tiro de afuera que tapa Lucho, y bueno, después el gol que sale de un rechazo nuestro y queda la pelota ahí, que es un gol de otro partido, y terminamos sufriendo un partido que no debería haber sido así, pero bueno, como te digo, necesitábamos ganar y lo conseguimos. En la previa del cotejo hablamos con el Chocho de que quizás no estaban aprovechando el juego aéreo, las detenidas. Bueno, llegó el gol de Bianchi por esa vía también y sirvió para ganar. ¿Qué evaluación hacen en este aspecto del juego? Si bien no han sufrido de los rivales, pero tampoco han aprovechado mucho por ahí la pegada de Sarmiento, la altura tuya. Sí, hemos generado igual varias situaciones. Por lo menos en lo personal me acuerdo Copa Argentina con Godoy Cruz. Yo tuve una situación muy clara, tuve 2 con Olimpo, una con Lanús. Bruno había tenido con Godoy Cruz por la Superliga. El otro día con Vélez había tenido un cabezazo. Estábamos ganando por ahí en el área rival y por ahí nos estaba dando. Bueno, por suerte de una jugada que habíamos armado, sabiendo que ellos marcaban en zona, iban a estar muy parados. Arrancando de atrás, Bruno iba a ir al primer palo, el centro fue perfecto y bueno, pudimos ampliar la diferencia y bueno, por suerte pudimos volver a marcar ahí de pelota parada. Bueno, Patronato el lunes empató con Independiente, le empataron sobre la hora, un resultado mentiroso si se analiza el desarrollo del juego, porque Independiente llegó mucho y quizás no tuvo eficacia. Y el desafío otra vez de tratar de ganar fuera del Coloso, ¿no? Algo que no han conseguido, digo, por las visitas a Huracán, a Lanús y a Vélez, que fueron todas derrotas por la mínima, en algunos casos inmerecidas, pero derrotas al fin. Sí, obviamente. Necesitamos volver a ganar, obviamente, de visitante. Es verdad que logramos 3 puntos el otro día, pero no nos conformamos porque es lo que teníamos que hacer. Y ahora, bueno, nuestra idea es seguir sumando a 3, tratar de acostumbrarnos a ganar, que es lo que esta camiseta te exige. Así que estamos trabajando ese partido, sabemos el rival que nos vamos a enfrentar, que a pesar de por ahí los últimos resultados no fueron buenos. Aunque un empate con Independiente en cancha de Independiente es un buen resultado, pero después con Boca y con Talleres no pudieron ganar, pero venían de unas primeras fechas ganando buenos partidos, entonces va a ser un rival muy duro, que tiene una idea de juego, que saben a lo que juegan, por ahí a la segunda pelota, tienen puntas muy fuertes, entonces va a ser un partido duro. Pero nuestra idea es conseguir 3 puntos, como vos me dijiste recién. Tenemos que tratar de ganar de visitante y empezar a conseguir varias victorias seguidas. Bueno, hubo varios cambios el otro día, 4 concretamente, también cambio de esquema. En lo personal, esto de por ahí que haya demasiados cambios y haya rotación, ¿es bueno, es malo, cuesta moldarse? ¿Preferirías más previsibilidad en el equipo titular? No, bueno, eso es algo que lo maneja el entrenador y pone al que mejor está, al que mejor ve él. Uno sabe que en la semana no se puede relajar, que hay una competencia sana siempre entre todos y eso es bueno, sabe que ninguno tiene el puesto asegurado y que a la hora de entrenar cada uno se juega un lugar y al que mejor ve el técnico es el que tiene que entrar y demostrar lo mejor dentro de la cancha. Las dos victorias fueron con dos equipos que están teniendo un flojo desempeño, con Olimpo y Chacarita, las dos en condiciones de local. Un poco el desafío es trasladar eso a un rival de mayor jerarquía.
Sí. ¿Qué hicieron con esos equipos? Sí, sí, a ver, nuestra idea es, por ahí no mirar el rival, sino nuestra idea es pensar en nosotros, no en el rival, y tratar de ganar. Es muy poco haber ganado dos partidos en lo que va de en lo que va del torneo. Creo que por ahí merecemos más puntos de lo que por ahí tenemos, pero en el fútbol no se merece nada, sino hay que ganar, hay que las chances que tenemos las tenemos que aprovechar, cerrar los partidos como nos pasó el otro día, que por ahí nos complicamos solos, y como te dije, acostumbrarnos a ganar y tratar de ganar varios partidos seguidos, que es lo que queremos todos. Nehuen, ya comienzan a llegar emisarios, están siguiendo jugadores, tu nombre otra vez aparece en esa danza con jugadores que podrían dejar el club en el próximo mercado. ¿Qué sabes de tu futuro? ¿Qué hablas con la gente que maneja tu carrera ante esta necesidad del club de obviamente hacer alguna venta millonaria? Nada, la verdad que lo mismo se me había preguntado al cierre del semestre pasado. Y mi respuesta siempre fue la misma. Mi cabeza está acá, yo sé muy bien dónde estoy y siempre estuve muy, muy feliz acá, a pesar de por ahí los problemas que tiene el club. Si se llega a dar algo en algún momento, lo analizaré con mi familia, con mi representante, obviamente con el club, y veré qué hago. Hoy mi cabeza está puesta acá. Tenemos que estar todos más metidos que nunca porque sabemos por ahí la situación institucional y política que estamos pasando, entonces no puedo estar pensando en otra cosa, porque la realidad es que hoy yo no sé nada, no sé si hay otra cosa. Yo con mi representante no hablé de nada de ese tema, y si hay en su momento también le dije que no me diga nada, porque no es lo que más me interesa ahora. Sabemos que tenemos un final del torneo muy complicado, con partidos muy difíciles, y como te dije, bueno, mi cabeza está puesta acá al 100%. A eso iba, bueno, 5 partidos quedan, obviamente el objetivo de intentar ganar el clásico. Tienen River, tienen Racing. ¿Cuál es la idea en la tabla? Digo, porque hoy no deben mirar muy seguido la tabla, no deben estar contentos con el 19º puesto. Sí, obviamente que. ¿Terminar diciembre a dónde? Sí, obviamente que vernos ahí, está en lo personal, pero es más o menos lo que vemos todos, no nos gusta para nada. Pero sería un error pensar ya en River, en Racing, en Central. Tenemos que pensar en Patronato, en superar ese partido, en tratar de conseguir los 3 puntos, después en Belgrano y así cada partido. Tenemos un final lindo, que obviamente queremos sumar la mayor cantidad de puntos y terminarlo lo más alto posible, porque como te dije recién, te hablo en lo personal, pero es lo que vemos todos. Vernos en esa posición no nos gusta para nada.